En el último seminario hablamos ya de una serie de situaciones y realidades de la Edad Media, y sobre todo vimos la relación que tienen con la transmisión del mundo romano a Europa. Hoy, por última vez, no por última vez de seminario, sino de esta clase de círculo que estamos manejando, por última vez hoy vamos a ver todavía estructuras o como se llaman instituciones medievales. Y vamos a ponerlas todas alrededor de una gran institución de la que todo el mundo ha oído hablar y que vamos a discutir entre todos, que es el feudalismo. No siempre se entiende bien el feudalismo, puesto que se habla de feudalismo y a veces se cree que feudalismo es una realidad que dura toda la Edad Media y que llena la Edad Media. Y esto es falso, puesto que el feudalismo, que es el sistema, y la feudalidad, palabra que se usa muy poco en español, pero que debe usarse, puesto que no es lo mismo, que es la cosa en sí, la institución, nacen en Francia, Alemania, en tiempos de Carlomagno o poco después de él, y duran durante toda la Alta Edad Media, por tanto, hasta el siglo XI. En el siglo XI las cosas cambian bastante, puesto que la nobleza y los monjes empujan, digamos en un sentido de desviación del poder real, y por otra parte, más mundanamente hablando, nacen las ciudades, por tanto se urbaniza otra vez el mundo feudal y la feudalidad va decreciendo, sobre todo en poder y en influencias. Vamos a poner, tal como hace Calmet, que es el mejor feudalista que existe, el mundo feudal. Estos libros hay que leerlos aparte siempre, puesto que son un espejo de lo que son las situaciones medievales. El medievo es tremendamente difícil de entender, tremendamente difícil. Por eso esta tarde le he pensado que le daremos otra vuelta todavía y podremos darle 200 más para que, aunque sea deslavazadamente, desde diferentes ángulos, vayamos viendo las realidades. El mundo feudal es un mundo lleno de complicaciones, tanto para el Estado como para la Iglesia, tanto para la vida temporal como para la vida incluso eterna, digámoslo así, como vamos a ver enseguida. Calmet ha tenido la ventaja de estudiar las grandes instituciones feudales y ha hecho un esquema del mundo feudal que voy a proponer aquí, por lo menos como pauta y método de estudio de esta tarde. Las instituciones, Lot es el especialista en las instituciones. Estos dos libros son los que voy a usar por si alguno quisiera puesto el título para que los tenga a la mano. Pongamos feudalidad. Como saben, en castellano, como en francés, feudalité, es el bloque de instituciones, las palabras terminadas o incrementadas en ad, humildad, por ejemplo, religiosidad, son estables, son bloque, mientras que las palabras terminadas en ismo son móviles, son dinámicas, La feudalidad es el bloque, el feudalismo es el sistema feudal en funcionamiento, lógicamente, como el comunismo, justamente estamos tan de moda las palabras, el fascismo, el radicalismo, son modos de comportamiento, son activos. Bien, por esto no pondremos feudalismo, que es todo el caminar de la feudalidad, sino ponemos la feudalidad en sí. Consiste en dos grandes cosas. Por tanto, no hay feudalidad, sino hay vasallaje, por una parte, y segundo, beneficio. La palabra beneficio tiene que explicarse porque, es claro, hoy no se entiende. No significa beneficio lo que significa hoy beneficio, es el beneficium eclesiástico en general y feudal después. Y además, el vasallaje, a su vez,
notar que el vasallaje es el acto de la vasalidad. Otra vez la palabra, es que si no el mundo feudal no se entendería. Cuando uno se hace vasallo de un señor, eso se llama la vasalidad. Lo hace por un acto que se llama el acto de vasallaje. Lo vasallaje no es más que un acto de la vasalidad, palabra que tampoco se usa, evidentemente. Pero no hay que confundir, porque vasallaje lo pongo así porque vasalidad no se dice en castellano. Es una pena porque, otra vez, el vasallaje más bien es un punto del feudalismo, y en cambio la vasalidad es un momento, una realidad de la feudalidad. Así tenemos todo el complejo del mundo feudal que vamos a estudiar. Ante todo, por tanto, no hay que confundir. Puede haber vasallaje sin que haya feudalismo. Por ejemplo, el siglo XIII está lleno de vasallos, y el feudalismo en tierras como Alemania o Francia está ya de capa caída y a veces ni funciona siquiera. Y hay vasallos, claro, porque la pirámide feudal, que quizás pondremos si tenemos tiempo, incluye siempre el vasallaje de alguna manera. Por tanto, digo que puede haber vasallos sin que haya feudalidad, porque falta el beneficio. Y por otra parte, puede haber beneficio sin que haya feudalidad, porque falta el vasallaje. Y puede darse fidelidad, como vamos a ver enseguida, sin que haya vasallaje, si no hay tutela, y al revés, puede haber tutela, y si no hay fidelidad no habrá vasallaje, por tanto no habrá tampoco feudalidad. Así que el esquema de Calmet es muy bueno para entender, ahora teóricamente, verbalmente, por palabras, lo que queremos exponer. Y ahora vamos a ver lo que hay detrás de cada palabra en el mundo feudal, y así nos entenderemos. Repito, pues, que las palabras solas significan parte de un mundo, pero que no quiere decir que, al haber una o dos de estas palabras, tengamos necesariamente el mundo feudal constituido. Incluso cuando se da junto tutela y fidelidad, hay vasallaje, pero no hay feudalidad si no hay beneficio, claro. Y al revés, si en un mundo de beneficios, repartimiento de beneficios, por ejemplo, matrimoniales, como puede haber en Aragón en el siglo X, tenemos beneficios, pero no consta nada claro que el beneficio se haga en vistas a una vasalidad o un vasallaje, y por tanto tampoco podremos hablar de feudalidad. Si no se dan estas dos cosas, y la primera entraña otros dos, por tanto cuatro cosas, no hay feudalidad. Y por tanto el sistema feudal, que se llama feudalismo, el sistema no funciona. Expliquemos las palabras. Tutela pertenece al derecho romano privado. Es jus romanum. Por tanto, aquí tenemos un ejemplo medieval. La tutela es algo que los romanos conocían y que a través de la iglesia se salvó y pasó al mundo medieval, al mundo bárbaro. Los bárbaros, por tanto, aceptaron y practicaron la tutela que venía del jus romanum. La tutela es un jus privatum, es privado, no es público. ¿Por qué es privatum? Porque no entraña una acción pública, sino que cualquier señor, un dominus romano, estamos en el mundo romano, puede amparar, puede tutelar, aceptar la tutela de otro, por ejemplo, un esclavo. Los esclavos pueden estar o no bajo la tutela de un señor. Por tanto, la tutela o tutelacio es el jus privado romano que hay entre el tutor, el que tutela, y el tutelado. Pongamos, para entendernos bien, entre dominus, señor, y esclavo. Esta es la tutela. El señor ampara de alguna forma y da vida al esclavo. Recuerden que era necesario en muchos momentos, puesto que el esclavo no era nadie, era una cosa, no tenía cabezas el esclavo en Roma, por tanto el que tenía la cabeza de él era el señor. Los medievales, en cambio, añadieron la tutela, o sea, al amparo o tutelación que ofrece un señor al súbdito, añadieron la fidelidad. Esto es jus germanicum, esto pertenece al derecho germánico, por tanto es medieval ya, es de los bárbaros. Esto no viene del mundo romano, sino que vean ustedes que el vasallaje se constituirá de una parte romana, jus derecho privado romano,
y una parte germánica o bárbara, que es el jus. Este es publicum germánico. Así pues, si el señor tutela al esclavo en el derecho romano, los medievales en Germania, sobre todo, y en Francia, añaden la idea de fidelitas, fidelidad, antrustio, trust en alemán y en inglés, como saben ustedes, es una fidelidad, exactamente, es formar grupo y entregarse al grupo. Estos lo llamaban los germánicos, y el derecho germánico todavía actual con la palabra germánica lo llama antrustio, entrega. Esta fidelidad comportaba que aquel que está tutelado por el señor le promete al señor fidelidad. O sea, le será fiel. Si tú me amparas, si tú aceptas ser responsable de mí, eres mi cabeza, yo te prometo una fidelidad. La falta contra esta fidelidad se llamaba felonía, que todavía existe en nuestra lengua, felonía. Por tanto, el tutelado que no es fiel a su señor rompe la fidelidad y se hace felón. La palabra felón suena muy mal todavía hoy, pero en la Edad Media sonaba a horca, eran ahorcados los felones. El que le falta a su señor es ahorcado, y además el derecho que manda que se ahorque al felón es derecho eclesiástico, es la iglesia que lo manda. De forma que es muy curioso, la iglesia, esto es lo que tenemos que darle vueltas hoy, si nos sobra un poco de tiempo. La felonía, que hoy suena, digo, muy mal, y que todos consideramos que ser felón está muy feo, era considerado por la iglesia como un pecado, y por tanto, era pecado que la iglesia absolvía, pero cuyos efectos no mataba. Por tanto, una vez absuelto el felón, era entregado al brazo seglar, que se decía, se le ahorcaba. Como ven, aquí un pecado típico de la iglesia medieval. Hoy, yo no creo que nadie vaya a confesarse con un cura y decirle, he sido felón a mi señor, ¿verdad? Esto no pertenece a la confesión. Pues en la Edad Media sí, era un pecado. Aquí como cambia incluso la moral, porque en el sistema, la felonía destruía el sistema, lógicamente. Si el señor que te ampara cuenta contigo, por ejemplo, en caso de reyes, el servicio militar. Ustedes saben que los reyes medievales tenían derecho a 40 días de servicio de sus súbditos, los cuales además, si eran nobles, dependía de la categoría que tuvieran en la pirámide, acudían con sus caballos, sus comidas, sus carros, sus lanzas, etc. 40 días. Estos son los problemas de los reyes medievales, que tenían que hacer las campañas rapidísimamente o por levas, puesto que los guerreros, por ejemplo los cruzados, al caer los 40 días, se escapaban todos a sus casas, dejaban el rey colgado. Claro, en lo mejor de la batalla cumplían 40 días, y pagados que estaban, la fidelidad había terminado, 40 días se iban. Entonces las campañas debían ser rapidísimas, o por levas. El rey debía prever que estos 400 terminan mañana y entran otros 400 que empiezan el servicio mañana. Claro. O acudían al Papa, como hacía Simón de Montfort en la campaña contra los albigenses, por ejemplo, y le decían, obligue, bajo pena de excomunión, a los cruzados a seguir conmigo, porque si no se van. Claro, es típico del sistema, un detallito de nada, sí, pero que comprometía una batalla y una guerra, evidentemente. Bueno, pues el que no acudía a ayudar a su señor, el tutelado que no daba la fidelidad, no era fiel a su señor, era felón, lógicamente se le podía ahorcar. Fíjense, si tiene importancia esta idea que estoy diciendo, es el vasallaje, como ustedes ven, ¿no? Cuando hay tutela y fidelidad, surge el vasallaje. Este es vasallo de este. Tiene tanta importancia que en el siglo XI, cuando nacen las cruzadas, una alemana, Úrsula Schwerin, ha estudiado el nacimiento de las cruzadas, que luego ha recogido muy bien Erdmann en un gran libro que ustedes conocerán ya, El nacimiento de las cruzadas, Die Entstehung des Feldzuges. Y dice, eso es lo importante, que la predicación primera que hizo el Papa Urbano II o quien fuera en su lugar de la cruzada, la hizo sobre esto, diciendo, nuestro Señor, el que nos tutela, tenía unas tierras que se llamaban su tierra, la Tierra Santa, y los turcos se las han quitado. Si somos fieles, fidelitas, al Señor,
debemos ayudarle a reconquistar sus tierras. Si no, somos felones. Y así nacieron las cruzadas. Miren si las palabras tienen fuerza. Claro, el Señor es el Señor, Él nos tutela. Debemos serle fieles. Si no, nos pueden ahorcar por felones. Y hay que acudir a la cruzada. Así nacen las cruzadas. Por uso de palabras, como todavía hoy. Ustedes saben que las consignas, si son perfectas, mueven pueblos y mueven mundos. Tenemos pues tutela por parte del Señor y fidelidad, y así nace el vasallaje. Este es vasallo. El vasallaje se hacía por un acto, el acto de vasallaje, que consistía, eso nos ayuda otra vez a entrar en detalles del jus germanicum, del derecho de los germanos. Esto nos lleva al momento del vasallaje, cuando el señor puede ser el rey o puede ser un marqués en las marcas, o un conde, un noble cualquiera, o un eclesiástico, un obispo o el papa. El señor promete tutela. Por ejemplo, el rey inglés tiene tierras en Francia y el francés se las va ocupando. Y entonces el inglés acude al papa y el papa le promete que le tutelará. Ya tenemos un tutor primero. Pero evidentemente el papa le dice, pero quiero fidelidad, quiero que tú me seas fiel. La fidelidad no se puede hacer sino materialmente, la materialidad del mundo feudal. Cuando se compraba un terreno, por ejemplo, el terreno no era del que lo compraba hasta que el que lo compraba lo ocupaba. ¿Cómo se ocupaba? Todavía hoy se hace, ¿no? ¿Cómo se ocupaba el terreno? O entrando en él, pisándolo, o dándole la vuelta a caballo si el terreno era grande, o por lo menos enviando a un mensajero para que tirara un palo, un bastón, dentro del campo. Entonces se había ocupado el campo. Antes, aunque estuviera pagado ya, no era del propietario, del nuevo propietario, hasta que se ocupaba materialmente. Pues bien, el acto de fidelidad lo hace el súbdito, el futuro vasallo, en manos del Señor. El Señor se sienta, el vasallo de pie, inclinado o de rodillas, pone las manos juntas en las manos del Señor. Entonces tenemos una figura que han visto ustedes en todas las catedrales y en libros miniados, por ejemplo, un señor arrodillado con las manos juntas en las manos de su señor. Entonces tenemos que el que está sentado es el tutor y se le llama Dominus, el señor. Y el que está arrodillado, el vasalle, se le llamará Vasallus. Y el acto de poner las manos en las manos de su señor, que le promete tutela y al cual él promete fidelidad, se llama hominium u homagium. Esto tiene mucha importancia porque hominium, que significa una palabra latina que no significa nada más que en la Edad Media, hominium de homo, que significa hombre, significa que el que está de rodillas poniendo sus manos en la del Señor se hace hombre de su Señor. Soy hombre de, significa soy vasallo de. Y claro, cuando uno se hace hombre de, lo hace por un acto, se llama hominium. O también homagium u homenagium, homenaje. Otra palabra medieval que todos conocemos y que nace ahora. Homenaje. Las torres del homenaje en los castillos, por ejemplo. El homenaje que hace el rey de Aragón en las manos de Inocencio III. Homenaje. O cualquier noble que entra en la nobleza o en posesión de un campo, un terreno nuevo, promete homenaje, hace homenaje en manos de su señor, el rey, por ejemplo, o quien sea, un delegado de él. Recordad pues las palabras: el que se arrodilla y entra al servicio prometiendo fidelidad a un señor que le tutela, se hace hombre de tal señor. Puede suceder que sea un rey de otro. El rey de Inglaterra es hombre del rey de Francia por los territorios que el de Inglaterra tiene en Francia, por ejemplo. Y es hombre a través de un acto antes, ¿no?, que se llama hominium u homagium u homenagium, el homenaje. Todos son palabras de hombre, homen u homo. Cuando tenemos pues el señor y el hombre suyo que le promete fidelidad, ha nacido el vasallaje. Este hombre es vasallo, vasallus. Recordar que el vasallaje es categoría todavía por lo menos de 3 grados, ¿eh? Hay, bueno, la palabra original es vasus, posiblemente de vasus, un bajo, un hombre bajo, de baja categoría, vasus, vasallus y vasallinus. O sea que el bajo es el bajo. Más bajo, por debajo del bajo,
está el vasallus. Y por debajo del vasallo está el vasallino, el vasallinus. Y por debajo de todos está el mansus todavía, el manso, que es el que cultiva la tierra, pero los demás todos viven sobre la espalda del pobre colono o manso que cultiva la tierra, el cual colono es hombre de toda la pirámide que tiene encima, del vasallino, del vasallo, del bajo, del conde, del marqués, del barón, del rey. Entonces la pirámide medieval, y uno cabalga sobre otro. Tenemos pues el vasallaje. Bien, pero tenemos nada más que vasallaje. Vasallaje que consta de tutela y fidelidad. La feudalidad, ¿cuándo nació? Pues cuando los vasallos se hicieron vasallos en vistas a un beneficio. Hasta ahora tenemos vasallaje, ya está, tenemos un vasallo cualquiera que funciona y es vasallo de X. Pero en un momento dado, por ejemplo, hay un territorio que se ha conquistado. Por ejemplo, a los moros. En España tenemos el mejor ejemplo porque los territorios son móviles, más móviles que lo eran, por ejemplo, en Francia, entre los francos o entre los germanos. De donde nacen tierras nuevas constantemente, se conquistan tierras. Tierra que se conquista. Vasallo que dice al rey, si me das la tierra, esto será el beneficium, esto se llama beneficio. Beneficio es aquello que se hace para hacer bien a uno. Pero el beneficio puede ser sólido, como puede ser un campo, unos territorios, un dinero o incluso una ocupación, una categoría. Por ejemplo, si me haces obispo, se le dice al rey, evidentemente. Si me haces obispo, entonces beneficium. Porque del obispado viviré yo y se vive de un beneficio. Todavía hoy, por ejemplo, los canónigos y empleados de catedrales se llaman beneficiados. Porque viven del beneficium todavía medieval de la catedral. Entonces tenemos unos territorios, el vasallo le dice al rey que sí le da estos territorios y le promete tal. Entonces, ya tenemos un beneficio en la expectativa, se espera el beneficio. El rey que le dirá, ah, si quieres este beneficio, me has de prometer fidelidad sobre el beneficio, sobre los territorios que tú quieres. Y entonces, este que ya era vasallo, se hace vasallo en vistas a un beneficio futuro, vuelve a prometer fidelidad en vista de este beneficio, se hace homo de su rey y ha nacido sobre el vasallaje el beneficio, la fidelidad, la feudalidad. Es el mundo feudal. Por tanto, el mundo feudal es aquel mundo que trabaja sobre el vasallaje y que al vasallaje añade el beneficio. Cuando podamos decir que tal persona o tal entidad no sería vasalla de X, sino por el beneficio, o sea, si no hubiera beneficio, yo no sería vasallo, entonces ha nacido la fidelidad. Han de estar unidos. Si hay un beneficio sin nada, es beneficio. Si hay un vasallaje sin vistas de ningún beneficio, es vasallaje. Pero cuando se unen y tú dices, no, es que este señor está jurando fidelidad por este territorio. Si no hubiera este territorio, este señor no prometería fidelidad nueva a su señor. Entonces el beneficio está junto con el vasallaje. Ha nacido la feudalidad. Me parece que podemos cortar esta primera parte y podemos aclarar unos conceptos. Ya han visto que esto es tan inmenso que nos hemos ido desde el primer vasallaje o la primera tutela en los carolingios hasta, por ejemplo, el pecado de felonía, hasta la cruzada e incluso evidentemente hasta la reconquista española, que como ustedes saben en muchos momentos es cruzada solamente la puede declarar el Papa, evidentemente, y el Papa para declarar una cruzada pedirá vasallaje, evidentemente. Entonces los reyes en las cruzadas suelen hacerse homo o por tanto beneficiarios, homo en vistas a un beneficio del Papa. Empecemos haciendo unas reflexiones. Primero, como ustedes ven, estamos otra vez en el mundo dualista del otro día. No hay nada que sirva para nada, ni que signifique nada, si materialmente no tiene consistencia. Por ejemplo, la ocupación de un campo, como he dicho, o por ejemplo, la entrada en la tutela de un señor que se hace por el acto de vasallaje u homenaje en las manos del otro señor. No valen escritos, no valen palabras, valen gestos. Los medievales son hombres de mucho gesto.
y se valen de muchos gestos. Por esto te atraviesan tanto los medievales, y por esto, sin los gestos, los medievales no hacen nada. Decía que podemos ahora pensar un poco. Si un medieval, pongamos por ejemplo la abadesa de las Huelgas, que era una gran señora y una gran eclesiástica, porque lo tenía todo menos el presbiterado, todo, incluso daba permisos para confesar, tenía jurisdicción. La abadesa de las Huelgas promete fidelidad a quien le ponemos. Pues Alfonso VII, por ejemplo, le promete fidelidad por su monasterio y por las atribuciones que tiene el monasterio. Se la ha prometido ya. Tenemos un acto de vasallaje. La abadesa es vasalla del rey porque le ha prometido fidelidad, y el rey evidentemente le ha prometido, le ha dado una tutela. Es vasalla. ¿Cuándo empieza el vasallaje de esta señora con el rey? ¿Cuándo? No, vasallaje, no hablamos de feudalidad todavía, vasallaje. ¿Cuándo empieza? El rey tutela, el rey le ha prometido tutela. Ella dice que es vasalla, dice vasalla, es. Está entregada, tiene fidelidad con el rey. Entonces, ¿desde cuándo fechará la abadesa de las Huelgas su acto de su vasallaje con el rey? Desde que se cambia en su servicio. No, con las manos. En el momento de las manos. En el acto de juración, de juramento del hominium. Aunque 30 años antes se lo hubiese prometido, las fechas siempre serán desde el momento de la jura, del hominium. El acto material empieza a contar en la materialidad del acto, no antes ni después. Por tanto, lo que antes llamarán los medievales, por ejemplo, será una expectativa. La abadesa está en expectativa de su hominium, está esperando durante 15 años a lo mejor. Pero el hominium se hace en tal momento, y en aquel momento empieza ella a ser homo del rey, o a ser vasalla del rey. Por esto hay tantísimo problema en todos los países del mundo y en el nuestro para poner fechas. No solamente porque las fechas no eran como las nuestras, empezaban, hay que ver el stylus, en Navidad, el 1 de enero, el 1 de marzo, el 24 de marzo o el 1 de abril, todos son fechas de empezar el año. Claro, los mundos, por ejemplo, Florencia, que tiene el estilo de la Encarnación, empieza a contar el año el 25 de marzo. Por tanto, el mes de febrero de 1980, para poner un ejemplo fácil, es para ellos 1979, porque el 80 empieza el 25 de marzo. Es un lío de fechas, y es un lío esto. Porque ustedes dirán, es que el rey de Castilla, fulano de tal, empezó a ser rey, ¿cuándo? Cuando entró en posesión. Si ustedes no quieren tener problemas, piensen que lo más medieval que subsiste hoy es la Iglesia. ¿Cuándo empieza a ser obispo un obispo de una diócesis? Cuando toma posesión de ella. Si no hay sede vacante o hay vicario general, aunque el Papa lo nombrara hace 30 años al obispo, empieza a ser responsable cuando toma posesión. Repito que lo eclesiástico es muy bueno para darse cuenta de cómo funcionaba este mundo. Vamos a un caso de feudalidad, por ejemplo. Alfonso VIII en las Navas de Tolosa, 1212, estamos en un mundo ya del, por tanto, empezado el siglo XIII, en que la feudalidad funciona a trancas y barrancas. En España funciona todavía por este estado de cosas tan inestable de la Reconquista. Alfonso VIII quiere dar un golpe de gracia a los musulmanes, incluso llama a gente extranjera, Borgoña, por ejemplo. Llama a los navarros con su rey y llama a los aragoneses con Pedro II. Y pretende que el Papa es Inocencio III, usted se las sabía todas en la Edad Media. Pretende que estaba como tantas otras.
Bueno, para tener las tropas aparte de los 40 días, ¿más tiempo? No, sin más, no. Además, no es este motivo porque está la convocatoria, la tenemos, está publicada mil veces. No, era precisamente por obtener el beneficio uno solo. El que convocaba el beneficio, ¿El beneficio este? Sí. ¿El beneficio quiere decir los territorios conquistados? Exacto. Ahora corremos demasiado, ahora ya saben demasiado. Pero, esto es lo primero, hay que ir por partes. El rey lo que quería era tener el favor apostolicus, la tutela. Decirle al mundo medieval que el Papa amparaba o tutelaba, tomaba bajo sí. Aquella acción era mover el mundo, indiscutiblemente. ¿Por qué? Esto ya está dicho otra vez, el dualismo que vemos tantas veces. Vosotros que hacéis en la vida tantas barbaridades y que os perdéis por la vida, podéis lograr el cielo. Estos hombres eran rusticanos. Podéis lograr el cielo ahora. Y justamente es la primera palabra que usa el Papa Inocencio III. Promete indulgencia plenaria y perdón de todos los pecados a todos aquellos que tomen parte en la batalla de las Navas. ¿Qué mejor ocasión de morir? Si encima se te perdonan todos tus pecados, que eran muchos y muy graves. Los medievales vivían a salto de mata y por tanto tenían pecados todos y muchos más que no tenían y se los creían, evidentemente. Eso lo primero. Al rey le interesaba que el Papa tutelara aquella ocasión. Y mucho esfuerzo que pusieron los reyes de España para que gran parte de la reconquista tuviera perennidad. Y bien que cuidaban los papas de decir hasta dónde llegaba su tutela, naturalmente, porque si no se comprometían ellos. Y cualquiera podía, por ejemplo, en tratados comerciales con los moros, esto en Aragón y Cataluña pasa constantemente, el Papa tiene tratados comerciales con los musulmanes, por tanto debe ver hasta dónde tutela las empresas cristianas. De la convivencia de musulmanes y cristianos no podemos hablar, pero fue pacífica, tremendamente pacífica en este país. Ejemplar en tantos momentos. Hasta el siglo XIII fue pacífica totalmente. Vivían en paz. Tan en paz que, como no sucede en ninguna otra parte del mundo, tenían nombres propios. Mudéjares y mozárabes. Nombres propios, los que convivían, moros con cristianos, cristianos con moros. Y se mezclaban. Hay moras famosas, la mora Zaida, fue famosa en toda la cristiandad de España. Y al revés, cuantísima cristiana había casada y viviendo en paz, more musulmano, more arábico, que decían los papas, con los árabes del sur de España, por ejemplo. Así que el Papa miraba muy bien hasta dónde ponía la tutela. Por ejemplo, en el caso de las Navas, hasta que dure la batalla, que duró muy poco, como ustedes saben, fue una arremetida. La de las Navas, la preparación fue larga. Bueno, así que tenemos, primero, querían que fuera cruzada por la tutela. Al Papa le prometían fidelidad, la fidelidad cambia en cada momento de las batallas. Y ahora vamos a otro punto y otra pregunta. Además de la tutela, ¿qué quería el rey del Papa? ¿Su? Sí, eso, pero eso lo llevaba toda la tutelación. La tutela que el Papa prometía era todo. Son las indulgencias plenarias y además no solamente es que nos interesa la indulgencia, pero aquellos que no acudan a las batallas, si acuden o con esclavos, por ejemplo con vasallos suyos, o con caballos, o con armas, o con víveres, vivían los que batallaban. También reciben indulgencias más limitadas, pero las reciben. ¿Para qué decía? No me acuerdo. Ah, bueno, por lo de la tutela. Sí, la tutela es todo el beneficio espiritual que puede llegarle al cruzado y al que mueve la cruzada, es todo el beneficio espiritual que le viene del Papa. Pero había otro motivo. Esto es una pillada de Gregorio VII. Hay un estudio de padre Bernardino de Lorca que estudia por qué Gregorio VII empezó a decir que España era toda del Papa. Y lo dijo, y bien claro que lo dijo. Y bien, muchas bulas que hay en Toledo, sobre todo contra los visigodos de entonces,
diciendo que España entera es del Papa. ¿Para qué lo decía? Corramos. Sencillamente porque tierra que se conquista para mí. Por tanto, el Papa le decía a cualquier rey, por ejemplo a Jaime I, el conquistador, recuerda que las tierras que conquistes son mías. Pero aquí no, el caso de las Navas no. El Papa Inocencio III no invoca derechos sobre España, aunque es posterior Inocencio a Gregorio VII. Hay otro motivo, es fácil de ver, es fácil de ver, lo que hay que meterse por ahí dentro. El botín el Papa no se mete nunca, el botín se lo reparten los vencedores siempre y el primero que llega es el que más tiene, a menos que el rey intervenga poderosamente y luego reparten las tierras, pero el botín fungible que hay en la batalla se lo llevan como pueden. ¿Puede ser por ejemplo, a los ejércitos que tenían los cardenales y todo esto para...? Bueno, ahí estamos en el tema, más que los cardenales que todavía no existen, son los obispos. Los obispos son nobles en toda Europa y en España también, y que además manejan mucha gente. Pues bien, el rey a veces no tiene fuerza, depende un poco del estado como esté él con la nobleza, no tiene fuerza suficiente para armar a todos los nobles que él quisiera, y entonces si el Papa manda desde Roma, todos los nobles que son eclesiásticos, que son muchos, tienen obligación de acudir y ser fieles al Papa por fidelidad al Papa, al cual tienen fidelidad prometida por ordenación, por consagración, tienen que acudir. Y además, el mandamiento del Papa, como Papa, no tiene limitación, no hay 40 días, mientras que para el rey sí son 40 días. Y ahí está, además de que el rey quería que los obispos asistieran y pelearan aguerridamente como tocaba, lo que quería era que si la batalla se alargara, que no se alargó la de las Navas, acudir con tiempo al Papa para que rápidamente de alguna forma llegara a los cruzados una prórroga obligada para que siguieran batallando. Estos son los beneficios eclesiásticos. Pero ahora podemos preguntarnos otra cosa, y es que, ¿y por qué? Por ejemplo, Alfonso VIII dio la batalla de las Navas, ¿por qué no se quedó en paz en su tierra castellana? ¿Y por qué Pedro II no se quedó en Aragón tan tranquilo y Sancho el Fuerte, el VII, no se quedó en Navarra tan tranquilo? ¿Quién les empujaba a dar estas batallas? Ustedes habrán leído, seguramente hoy está de moda, pero esto es una barbaridad, que, pues, como los nobles, los musulmanes eran tierra de cañón, o carne de cañón, y sus tierras eran malditas, se divertían nuestros reyes comiéndoselas. Compliquemos un poco más las cosas. Cuando Fernando el Católico y doña Isabel conquistaron Granada, ¿con qué derechos la conquistaron? ¿Cuántos años llevaba Granada en 1492 siendo mora? Claro. Entonces, no había derechos, ¿no? Granada era más mora que cristiana en el siglo XV, pero muchísimo más. ¿Qué derechos invocaron los reyes para conquistar Granada? Si es un atropello. A ver, que vaya el señor Suárez a conquistar París ahora, dirán, oye, ya, París hace mucho tiempo que es francés. Y cómo es que Boabdil en Granada le dijo a doña Isabel, oiga, si nosotros llevamos aquí 7 siglos y usted acaba de llegar, ¿qué quiere usted? Si esto es nuestro. ¿Pagando vasallajes los reyes moros? Bueno, lo sabía, a veces sí, pero la reconquista de que estamos hablando en sí, no había motivos sin más como para, por ejemplo, la batalla de las Navas, que era entonces lo que permitía o lo que hacía que los reyes cristianos se divirtieran cazando moros. ¿Pero no tenía influencia hacerlo en nombre de la cruz? Ahí está, por eso otra vez estamos en lo mismo. La guerra era religiosa. Y esto se ignora demasiado hoy. Se le quiere poner motivos puramente políticos, económicos o de bandidaje real, como se llama, los reyes, pues se comían moros. No, no. Es que los reyes se consideraban felones, sobre todo después de las cruzadas, y estoy hablando de una cruzada, si no acudían
con fidelidad a defender los derechos de su señor. Y estas tierras, las españolas, habían sido cristianas, por tanto de Cristo, y se las habían quitado los malditos moros, y por tanto había que reconquistarles sus tierras. El motivo de las reconquistas es elementalmente, no siempre determinadamente o determinativamente, pero sí elementalmente religioso. La reconquista española es un tema religioso. Se les rechaza, se les empuja para abajo, porque las tierras antes habían sido de Jesucristo, que es el Señor. Y por tanto el rey que no acude a defender los territorios mal robados de su Señor, es felón al Señor. Por tanto el Papa debía, era muy bueno que interviniera, y así todos los cristianos entendían que tenía una justificación la cruzada. ¿Qué más? ¿Se les ocurre preguntar algo o paso a otro tema? ¿Cómo se montaba una batalla como la de las manos? ¿Cómo se montaba? Bueno, de esta sabemos cómo se montó, otras no las sabemos porque eran puras rechiflas, ¿no? Que duraban 5 minutos. Ahora esta sí lo sabemos perfectamente, sabemos cómo estaban pertrechadas, como tenemos Rodrigo de Rada, el arzobispo de Toledo, se reunieron en Toledo las huestes, hasta ir a parar a las navas de Tolosa, abajo. Y sabemos por la descripción cómo estaba el Miramamolín, el moro, jefe, rodeado de una guardia especial que los traía encadenados para que no pudieran romperse, y que luego además infinidad de moros. Esto hay que tener cuidado, ¿eh? Todos los medievales exageran los números, siempre son como Tito Livio al escribir en Roma. Ustedes piensen, la nada no me acuerdo ahora, pero hay infinidad de batallas en que pues eran 3.000 los musulmanes, y 2.000 los cristianos, y ganan los cristianos, y se van los cristianos casi sin bajas, ¿eh? Bueno, y los musulmanes, los pocos se escaparon, los demás quedaron muertos, más de 10.000. Eso es constante en cualquier descripción. O sea, que habían parido durante la batalla los pobres musulmanes encima. No miran los números, pero sí sabemos que estos, los musulmanes de las Navas, eran un ejército inmenso. Cuando los vio Pedro II, dice su cronista de Sclot, que se asustó el rey de Aragón, y era valiente el de Aragón en aquel momento. Se asustó, porque era todo negro. Negro, no de moros, no dice por el color, no. Negro por la cantidad de gente, por la cantidad de gente que había. Se asustaron, de verdad. Pero se atrevieron, y en nombre del Señor y en nombre del Papa justamente dieron la batalla el 16 de julio, y la ganaron. La ganaron. Los españoles acudieron, bueno, el de Navarra, el pobre, llegó tarde, como usted sabe. Llegó tarde, pero actuó todavía. Ya habían trabado la batalla el castellano y el aragonés, y llega el otro, y para resaltar, bueno, estaban situados, apenas se situaron. La noche anterior acamparon, y a la mañana siguiente comulgaron todos, ¿eh? Y dio por la derecha, no me acordaré, por el ala derecha estaba Castilla, por la izquierda estaba Aragón, y atacaron, esperaron a ver si llegaba el Navarro, pero no llegaba el Navarro, y empezaron a apretar. Pero el Navarro acudió tan valientemente que con sus caballos y sus navarros rompió las cadenas, debió atacar con un furor espantoso, rompió las cadenas de los encadenados y llegaron hasta Miramamolín mismo, y ahí lo metieron. Por tanto, tendríamos que las reconstrucciones que están el rey moro en el centro, rodeado de dos filas de moros encadenados, armados hasta los dientes. Estos son la guardia personal. Y luego, los en círculo alrededor, todos los musulmanes, que eran muchos miles. Llegan los cristianos y acampan alrededor también. Los castellanos a la derecha y los aragoneses a la izquierda. Y los navarros no acampan. A la mañana siguiente, el obispo Rada dice la misa, comulga y atacan. Por dos filas, pero por dos, como dos columnas, no que rodeen, como dos columnas que atacan, y sin saber cómo aparece el Navarro, tampoco sabemos por dónde atacó, y rompió las cadenas. El Barranco de la Rosa, ¿no? Hay una leyenda sobre... Bueno, lo de la ley... ...estratégicamente un sitio para que no fueran vistos, y cuando los árabes se dieron cuenta estaban rodeados. Es la leyenda. Bueno, usted sabe que todas las grandes batallas se ganan en España por un camino secreto que sabe un hombre innominado, ¿no? Puede ser. Muy bien, evidentemente hay estrategias de estas curiosísimas que llevan a dar una vuelta por donde no te lo esperas y te atacan por la espalda, evidentemente. Ahora, que las crónicas nos digan
si fue un caminito o fue una estrategia, esto es muy difícil de saber, no sé. Pero una cosa, estas cruzadas, exactamente, ¿quién las promociona? ¿El rey o la iglesia? El rey. ¿Siempre es el rey? Sí. Bueno, siempre no, esta es el rey. Otras las promociona la iglesia, las cruzadas contra los albigenses y las cruzadas de Tierra Santa las pongo yo a la iglesia siempre. Siempre. Luego van reyes o emperadores como Federico II o Corazón de León, acuden a la cruzada. En cambio, estas españolas son los reyes los que en primavera o en verano atacan. La preparan y atacan. Esto parece ser un poco lo que hacían los bárbaros nómadas en ese caso, ¿no? Que cuando se encuentran con el buen tiempo y no tienen nada que hacer... Bueno, esto lo hacían todos los reyes medievales. Todos los reyes medievales. Sí, sí, sí. A partir del 11 no, porque los nobles ya son mucho más fuertes, los monasterios o los abades y obispos son más estables. Pero en los tiempos carolinos, Duby ha estudiado las grandes campañas de los carolinos en el siglo IX y X, y son todas típicamente de primavera, ¿eh? Ah, claro, en invierno están en sus castillos, al amor de la lumbre y en paz. Y en las primaveras se pertrechan bien, preparan las cosas y atacan. Y por tanto hay muchos territorios donde los pobres trabajadores del campo, los rústicos, ven al rey de pasada cuando va a robar algún territorio. A matar, como pasa con los frisones, por ejemplo, con Carlomagno, o los húngaros. El rey pasa como un rayo y vuelve a su casa. Nadie conoce al rey. En cambio, en el siglo XI, XII y XIII, el rey es conocido porque es estable y va de cacería o va de viaje y ya no va tanto de batalla. Pues ya estamos aquí entonces en el mismo problema que habíamos dicho otra vez de Caín y Abel. Normalmente los árabes están mucho más asentados que los reyes cristianos, y entonces nuevamente los nómadas hacen una incursión sobre los que están asentados en la urbe, porque bueno, en este caso me parece más urbe el árabe que el cristiano. Habría que ver. No, yo estoy hablando de lo que estamos hablando. Habría que ver el espíritu de cada ataque, ¿no? Los españoles, desde que los acosaron arriba en Asturias, tuvieron siempre la impresión de reconstruir España, ¿eh? No España, sino cada cual su propio reinecito. Tuvieron la idea, eso es claro. Que la inestabilidad o las correrías les vinieran de sangre bárbara, puede ser. Pero ten en cuenta que también los musulmanes, como por ejemplo en tiempos en el siglo XI con Almanzor, hacía unas razias tan impresionantes que Almanzor llegaba de Córdoba a Barcelona, él la conquistaba y se volvía en paz, ¿eh? Y esto en tren son 2 días, a caballo eran semanas, y venían y se volvían. Incendió Roma en el 998, la dejó totalmente incendiada, Barcelona, y se fue en paz con sus esclavos a Córdoba. Quiere decir que los moros también hacían incursiones y excursiones tan felices como los nuestros, o más. Claro que también los moros son andariegos, ¿eh? Sobre todo cuando son beduinos. Todavía hoy los beduinos son nómadas. Todavía hoy son nómadas. El rey de Amán, Hussein II, es un típico beduino totalmente. No creo que deba forzarse la idea del nomadismo de los medievales. No, creo que no. Creo que más bien el tema es religioso y espiritual. En la última etapa un poco de la Reconquista, concretamente con los reyes católicos, lo que se intenta es quitar esa tutela, digamos, de la iglesia, y los reyes intentan tutelar ellos y quitar todos esos poderes, ¿no?, a la iglesia. Bueno, ya es el mundo moderno. Los reyes católicos son del siglo XV. El siglo XV ya es un mundo laico. El laicismo del final de la Edad Media que vimos el año pasado ya ha cundido por toda Europa. Evidentemente no hay la influencia eclesiástica, hay una influencia eclesiástica mucho más fuerte, pero en el terreno espiritual. Recordar los grandes cardenales, Mendoza, por ejemplo, o Cisneros mismo, que podían lo que querían con los reyes, pero no como poseedores de territorios o como grandes conquistadores. Pero el mundo ha cambiado. Porque en un momento determinado el Papa se ponía al lado de un reino pequeño o viceversa y destruía la idea de imperio que tenían ellos, ¿no? Bueno, eso sí. Eso, o sea, que fue una consecuencia de esta edad, sí. el pasar a la otra filosofía. Sí, yo diría que sí. Está sucediendo ahora, en el siglo XV, justamente. En el siglo XV. La invención del Parlamento inglés es muy curiosa, ¿eh? Justamente estamos en lo que estaba diciendo. Acuérdese que Ricardo Corazón de León había muerto en 1213 o 14 en la cruzada,
y al volver en Sicilia, bueno, no había muerto, una cosa, volvía en Sicilia, desapareció, y quedó su hermano Juan en Inglaterra. Pero Juan sin tierra era un pobre hombre, con muy poco carácter, iba perdiendo territorios en Francia, y entonces los nobles, estamos en el 13, se unieron y expusieron y exigieron sus derechos para tutelar de alguna forma al rey. Pues nace la Carta Magna. Pero ya en el 13 está el mundo lleno de cartas magnas, las primeras, no digamos parlamentos, pero sí cortes de alguna forma, nacen entonces en Cataluña. Las cortes catalanas nacen entonces también, y en Aragón también, en Valencia también, y en Castilla se va estabilizando poco a poco, de forma que la nobleza cada vez es más poderosa y el rey llega a ser un noble más con el título de rey. Pero estamos en la gran evolución de la Baja Edad Media. Así que podríamos decir de alguna forma que, así como van naciendo los municipios en el 12 y el mundo rural medieval se va haciendo urbano y nacen las primeras ciudades medievales, en este momento y en la medida en que esto crece, el municipio, la universitas, o sea, en los grandes asociaciones, el rey decrece. Mantiene una autoridad, digamos, autoridad significativa de esplendor, pero su poder decrece cada vez más. Cada uno de nos vale tanto como vos, y todos juntos más que vos. Es propio ya del 13 y 14. La figura del rey medieval tiene una curva ascendente y descendente bien visible y casi casi simultánea en las grandes naciones de Europa. El vasallo que es infiel es un felón, y el señor que no da tutela, ¿qué es? Esa es una pregunta muy bien hecha. No tiene castigo ninguno ni pecado ninguno. No. Si usted lee al Ducange, que hay que leer siempre para estas cosas, Ducange es un francés que fue un pequeño monstruo y escribió un libro que ya no se encuentra, pero está en cualquier biblioteca que ejerza, que se titula Glossarium Medie et Infime Latinitatis, un diccionario, un glosario de la latinidad media e ínfima, tanto de la Edad Media y la decadencia de la Edad Media. Y Ducange explica justamente esto: felón, fidelitas, vasalitas, hominium, todo esto, palabras que están en latín pero no son latinas. Usted le pregunta a Cicerón qué es hominium, no tiene idea, y qué es vasalitas, menos todavía, que es feudalitas, menos todavía. Son palabras que usan los medievales y que Ducange ha recogido en su propio sentido y significado. Y apuesto que el pecado de infidelidad se llama felonía. Y el pecado de tutela, no, es que no hay pecado de tutela. Cuando el rey o el señor desampara a un súbdito, no pasa nada. Nada, queda desamparado. La tutela. No, sí, no, el esclavo le daban solamente garantías de vida. Y si lo manumitían, se le daban la libertad, le daba su nombre, el señor. A esto se comprometía. Nada más. Pero el señor podía inventarse siempre y nunca, el derecho le atacó, cualquier motivo para dejar de tutelar. Si un esclavo te caía gordo, lo matabas de un puntapié. Y se terminó. Y no te preguntaban, no te preguntaban nada, porque se suponía ya de antemano que cuando un señor estropeaba a un esclavo es porque el esclavo había fallado o porque al señor le interesaba. Quiero decir que tampoco el jus romanum en la cuestión de tutela es nada estricto. En cuestión de la iglesia, en algunos casos los obispos o altos representantes de la iglesia eran vasallos del rey. Sí, como digamos como seglares, sí. Y a veces no solamente como seglares, sino que aquí hay que poner una institución que se llama la iglesia propia. Y es, esto es toda una palabra, iglesia propia. Para si hay algún medievalista, esto se llama Eigenkirche en Edad Media. Cuando un noble ocupaba un territorio y había sus caseríos dispersos, solía preocuparse de edificar una iglesia para que cumplieran los cristianos los domingos. Él ponía el territorio y hacía la iglesia. Esto se llama la iglesia propia. Esto lo hacía cualquier noble o cualquier terrateniente poderoso o cualquier rey.
Entonces, si el rey, para simplificar, edificaba una iglesia, el rey era el patronus de la iglesia, el propietario y patrón, lo cual quiere decir que al edificar la iglesia se comprometía a tutelarla dándole el servicio que necesitaba, por ejemplo, a poner un cura en la iglesia y a pagarlo, evidentemente. Con lo cual nace la iglesia propia, la iglesia es propia del rey y el sustentamiento de la iglesia, incluido el servicio religioso, es propio del rey. Con lo cual es bien claro que el rey vendrá y me dice a mí, ¿tú quieres tener a tu cuenta mi iglesia de Madrid, por ejemplo? Y yo digo, ¿y esto cuánto es? Y él me dirá, pues 40 fanegas de trigo y comer cada día en mi mesa. ¿Tengo beneficio? Yo diré, pues sí, ya tengo el beneficio. Y el rey dirá, pues ponte a rodillas y prométeme fidelidad. Y yo le prometo fidelidad por la iglesia de Madrid. Entonces, soy feudal, aquí hay un acto de feudalismo. Yo soy vasallo del rey por la iglesia de Madrid y, por tanto, esta iglesia se me torna en beneficio. Soy beneficiario de esta iglesia. Por tanto, el rey no solamente hacía la iglesia, sino que la proveía. Y al ser iglesia propia, tenía todos sus derechos sobre la iglesia, incluso el de provisión. Con lo cual sucede que yo, como sacerdote, dependeré de mi obispo, pero como beneficiario de la iglesia, que es propiedad del rey, dependo del rey. Cuidado que la cosa no es tan fácil, no es solamente como seglar que dependo del rey. Es que si yo fuera seglar no dependería, porque se trata de una iglesia, ¿eh? Es curioso, por tanto, el sacerdote como sacerdote depende del obispo, pero también a su vez, como sacerdote que atiende la iglesia del rey, depende del rey, por el beneficium que es, no es eclesiástico, sino regal, es real el beneficio. ¿Estas fidelidades eran temporales o eran de por vida? ¿Siempre había contratos? No, eran temporales, si se ponía temporal eran temporales, pero si no se ponía fecha, eran siempre temporales en el sentido de que podías cambiar, optar a otro beneficio, como son los obispados o son los mismos condados, por ejemplo. Sí, y el rey mismo tenía sus beneficios y cada uno los cambiaba constantemente. Siempre se entendía. El rey de Francia presentaba cardenales, ¿no? Para el cónclave. Claro, y obispos. En Alemania tenían tres obispos que eran los electores de corte, que eran el de Maguncia, el de Treveris y el de Colonia, y eran arzobispos y luego ya un poco más tarde cardenales, pero al mismo tiempo eran los tres condes, Landgraf, más fuertes de toda Alemania, y en tiempos de los otones, por tanto, resultaba que los tres más poderosos enemigos que podían tener eran a la vez los tres arzobispos de las tres grandes diócesis, que eran electores del rey, de forma que el rey era elegido por una serie de nobles, entre los cuales los primeros eran los tres obispos, con lo cual era indiscernible lo que era temporal y lo que era espiritual. De ahí viene la ley de las investiduras, en que Gregorio VII quiso cortar por la mitad y decir, a ver si aclaramos de una vez lo que es del emperador y lo que es de la iglesia, y no pudo arreglarlo porque todavía hoy no está arreglado. Los cardenales antes han dicho que no existieron durante la última etapa de la primera etapa de la media. ¿Cuándo existen y por qué? ¿Por qué empiezan? En 1049 con Nicolás II. Sí, el Papa hasta el siglo XI es un obispo más y por tanto es elegido como un obispo más por el clero y el pueblo, como toca. Y en 1049, como había muchos abusos por esto, porque claro, al elegir un papa, que era un señor feudal, o al elegir un obispo también, si era un señor que el obispado tenía tierras, entonces los nobles tenían que ver con aquellas tierras también y intervenían en la elección del obispo. Nicolás II, ya empezando una reforma que vendrá luego con Gregorio VII, estableció una forma de elección del papa, de eligiendo sumo pontífice, elección que todavía dura. Por esto, cuando los papas la reforman, como Pablo VI la reformó, siempre aluden a Nicolás II, que es el primer estabilizador de la elección del papa. Y dice Nicolás II, a partir de ahora el papa será elegido primero por el clero de Roma, y el clero presentará al elegido al pueblo, el cual lo aclamará. Esto de aclamar es muy importante porque las elecciones también imperiales se hacen por aclamación, ¿eh? Esto no hemos dicho nada. Lo aclamará, con lo cual sucede que si el pueblo no aclama, habrán de elegir a otro, evidentemente. Y elegido será presentado a nuestro querido hermano, debía ser, no sé qué, Enrique III, que es el de Alemania,
Pero curiosamente el Papa pone que el elegido será presentado a nuestro querido emperador. Pero pone el nombre del emperador, lo cual quiere decir que muerto este ya no será presentado el Papa. Eso no lo vieron los seglares, es la jugada. Y ahí entran los cardenales, porque dice que justamente este clero de Roma será presidido por los 7 clérigos más diócesis que hay junto a Roma. Y a partir de entonces la gente empezó a llamarles a estos 7 clérigos cardinales. Cardo en latín es un quicio, donde gira la puerta. Entonces, como sobre esos 7 giraba toda la elección del Papa, les llamaron cardinales. Y a partir de Bonifacio VIII, en el siglo XIV, ya muere en 1302 Bonifacio VIII, empiezan a vestirse de rojo. Pero fíjese, hasta el siglo XIV no hay vestidos rojos, y hasta el siglo XI no hay cardenales. Claro, porque el pueblo y el clero elegía al Papa, sin más. Y cuando el Nicolás II dice que lo elija el clero, presidido o dirigido por los 7 influyentes de Roma, estos son llamados muy pronto, pues los influyentes, los cardinales, los quicios de la elección. Por eso no hay que hablar nunca de cardenales antes del siglo XI, y aún así es popular la palabra. O sea, cardenales como los conocemos hoy, con cónclave y todo el lío de elección exclusiva del Papa, es de Bonifacio VIII, es del siglo XIV. Pues tengo esto en cuenta, que estos cardenales de que estoy hablando no se reúnen en cónclave, dirigen con el clero la elección del Papa, nada más. Que se reúnan y tengan el prestigio que tienen hoy, y que además sean arzobispos y tales, de Bonifacio VIII, del siglo XIV. Y toda esta suma de estilo, de esta expresión eclesiástica, son eso, normas eclesiásticas. O sea, de eclesiales tienen pocas. Son muy eclesiásticas. Sí, quizá podríamos terminar diciendo esto, que el mundo feudal no tenía el problema que tenemos hoy. Todo esto que he dicho esta tarde puede sonar a anacrónico, a ucrónico, incluso a estar fuera de sitio, y hoy evidentemente que lo está, pero en la Edad Media no, porque los medievales sabían, primero, que todo el saber era de la Iglesia. Lo digo así adrede. Ustedes dirán, no es verdad, Tito Livio no era, sí, porque había venido por manos de la Iglesia, lo había salvado la Iglesia. Lo tenían solo los eclesiásticos. Cuando todo el saber verdadero, que les maravillaba a ellos, venía por manos de la Iglesia, lo habían salvado los eclesiásticos. Además, eran los únicos que hablaban en latín más o menos decente, sobre todo al principio de la Edad Media. Segundo, además los medievales sabían que ellos en sí, por la vida que llevaban mundana o rusticana, no entraban en la salvación. Solamente la Iglesia se salvaba y podía salvar a los demás si les daba indulgencias o formas de vivir eclesiásticas. Y tercero todavía, la doma del hombre bárbaro se hizo conjuntamente por el poder civil, que era mínimo en un principio, y el poder eclesiástico juntos, de forma que el medieval no distinguía el derecho. Recuerde que en tiempos de Carlomagno los capitulares de Carlomagno están hechos por eclesiásticos y civiles, y en los concilios de Toledo está el mundo eclesiástico y el civil reunido junto. Los cánones de nuestros concilios son cívico-eclesiásticos. Esto corrió toda la Edad Media, de forma que el gobierno del mundo, si lo hace el rey y algunos nobles, lo hace dirigido por la Iglesia. Para ellos era, por tanto, completamente normal todo este mundo. Recordemos que para ver las cosas hay que tomar perspectiva, ¿eh? Desde aquí nosotros no vemos nuestros problemas apenas, que serán de risa dentro de 1000 años, o dentro de 40 años serán de risa. Estos hombres no veían el lío que tenían armado, además les funcionaba muy bien. Nosotros al cabo de 1000 años lo vemos perfectamente, y vemos que esto no podía durar mucho tiempo, porque era un entresijo de poderes y de no poderes, en que las cosas se explotaban de mala manera. Bueno, hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Gracias.